Buenas tardes, bienvenidos a Entre Nos, un espacio que sale al aire cada jueves por Jibara Visión para conversar, reflexionar con la familia acerca de un tema de interés. Hoy vamos a conversar acerca de la educación sexual. Así que muy atentos todos porque también vamos a tener nuestras secciones habituales. Acompáñanos hasta el final. Como les decía al inicio de nuestro espacio, vamos a conversar en Entre Nos acerca de la educación sexual, etapa que nuestros hijos tienen que atravesar, pasar en la vida, como todos, en algún momento, y a veces no saben qué hacer. Ni los padres ni los hijos, quizás por falta de confianza, de comunicación, no sabemos cómo enfrentarnos. Y es importante que nuestros hijos lleguen con mucha confianza y aprendan a ser responsables. Pero tengo aquí a mi lado a dos especialistas que tienen todo el conocimiento, voces autorizadas para hablar acerca del tema de hoy. Se trata de Jeyler Mujica González, quien es psiquiatra, y también Ismaray Aguilera Oro, psicóloga. Muy buenas tardes a los dos. Buenas tardes. Bienvenidos a este espacio. Bueno, ustedes forman parte de la familia, son los especialistas habituales de este programa. Me encanta, muy a tono con la escenografía y con los colores y también el azul, ¿no? Que tiene que ver el color un poco con la pasión y el tema del que vamos a conversar. ¿Se sienten bien? Muy bien. Bueno, eso es importante. Vamos a comenzar para hablar de este tema conociendo qué es la educación sexual. Bien, cuando hablamos de educación sexual, estamos hablando de la enseñanza y la orientación acerca de temas de tipo sexual. Digamos que tienen que ver con la sexualidad humana. ¿Qué sucede? Somos seres sexuales. Generalmente, cuando hablamos de educación sexual, las personas entienden que esta debe estar dirigida generalmente a los adolescentes. Y no es, o sea, no es solo a los adolescentes, no, o no son solo ellos los únicos receptores de actividades de tipo, o sea, educativas en estos temas, sino que cualquier persona en cualquier etapa de la vida puede estar sujeto, digamos, a preocupaciones, a dudas con respecto a temas de la sexualidad. Porque no solo, digamos, estamos refiriéndonos al desarrollo sexual o a los órganos sexuales femeninos o masculinos, sino a temas en general que tienen que ver con abuso sexual, con autoestima, con asertividad. O sea, son temas, es un tema bastante amplio que implica a cualquier persona de cualquier edad. A cualquier persona de cualquier edad, por eso yo les comentaba al inicio, todos atentos, la familia, toda la familia muy atenta a nuestro espacio hoy, porque es un tema de interés no solo para los adolescentes o para los padres, para todos. Todos los abuelitos, los tíos, todos debemos estar muy atentos y tener el conocimiento de qué hacer cuando nuestros hijos atraviesan por esta etapa de la vida. ¿A qué edad específicamente deben los padres comenzar a conversar con los hijos acerca del tema sexualidad? Bien, realmente lo ideal sería que los primeros en entrenarnos en temas sexuales fuéramos los adultos. ¿Por qué? Porque los niños y las personas, desde que estamos incluso en el vientre de mamá, estamos sujetos al desarrollo de la sexualidad. Y entonces, los primeros en entrenarnos en estos temas debemos ser los adultos, las personas ya una vez que somos grandes, para poder transmitir esas experiencias y esas enseñanzas a las personas más pequeñas. ¿Qué sucede? Muchas veces recibimos embarazadas preocupadas por si en algún momento mantener relaciones sexuales durante el embarazo puede provocar algún daño al bebé que está creciendo en su vientre. Desde ahí estamos hablando de sexualidad, o sea, desde ahí estamos hablando de la sexualidad aun cuando el bebé está dentro del vientre de mamá. Porque hay especialistas que consideran que cuando la mujer embarazada mantiene relaciones sexuales y llega al orgasmo, esto es capaz, o sea, el bebé, el feto, es capaz de sentir de alguna manera este contacto corporal que le provoca placer, digamos, a su mamá,
desde ahí estamos hablando. Una vez que el bebé nace, es común, o sea, muchas mamás preocupadas porque quizás el bebé se toca mucho los genitales, y esa también es una preocupación bastante común cuando es algo normal, porque se están conociendo a sí mismos y por tanto son capaces de tener sensaciones placenteras. A medida que el bebé crece y se desarrolla, pues comienza a preocuparse por qué tienen los genitales femeninos las niñas y por qué los varoncitos tienen genitales diferentes, por qué me parezco más a mamá y por qué menos a papá si somos niñas, o sea, viceversa. Y todos estos son temas que tienen que ver con la sexualidad, o sea, desde que estamos inclusive en el vientre de las madres. Y está siempre este tema de, hay padres que sin temor se bañan con sus hijos, o los ayudan, los enseñan, un poco se van reconociendo e identificando ellos, ya sean varones, hembras o varones. Uh-huh. Y hay otros padres que no, o sea, no entienden qué se puede hacer. Tiene mucho que ver con tabú. El tema de la sexualidad está muy lleno de prejuicios y de tabúes sociales, y eso muchas veces entorpece una educación sexual adecuada y apropiada. Uh-huh. Y la importancia de hablar del tema de educación sexual con nuestros hijos. A veces los padres, bueno, comentábamos acerca de esto, de la hora de, por ejemplo, el baño, que es una cosa normal y que puede hacerse, porque esto ayuda también en la relación padre-hijo, pero hay padres que no quieren hablar de este tema. ¿Cuál es la importancia de conversar con nuestros hijos? Es importante, como te decía, dejar un poco a un lado esos tabúes y esos prejuicios que tiene la familia, o sea, todos los miembros de la familia en general. Porque a veces, digamos, los padres son un poco más abiertos de mente en este sentido, pero si conviven con abuelos, pues esta transmisión de los conocimientos acerca del tema sexual pues resulta un poco más difícil. Es importante entrenarse la familia completa acerca de cómo manejar temas de tipo sexual desde, o sea, con los niños, hasta una vez que llegan los adolescentes. ¿Por qué? Porque esto va a permitir que tengan un desarrollo y una salud sexual, y sobre todo que logren placer consigo mismo, con su cuerpo y con su pareja cuando llegue el momento. Uh-huh. Hay padres que piensan, porque lo he escuchado, en mi caso no sé ustedes, bueno, Jailer aún no es padre, pero tiene una sobrina, ¿no? Que es igual ser tío, es el camino, también se siente ese amor por los sobrinos como si fueran nuestros. Pero a veces pensamos, no le voy a hablar a mi hijo de este tema, porque si le hablo, puede que un poco me estamos incitando. Y en las clases, porque en las clases de biología, por ejemplo, ellos poco que les acercan este tema, o educación sexual, que también lo dan en la escuela, normalmente uh-huh. Es una asignatura. Entonces los padres sienten ese temor, y le están abriendo los ojos, muchos dicen, y los abuelos, pero ni hablar. esto sucede. ¿Qué piensan? ¿Es normal esta actitud en los padres? ¿Debe pasar o...? A ver, realmente no se pasa una escuela para ser mamá y papá. Uh-huh. A medida que, o sea, que lo ejercemos, pues cada cual va usando los métodos que mejor le funcionan. Pero los niños necesitan conocer, los niños y los adolescentes necesitan conocer acerca de la sexualidad. No solo porque la sexualidad no tiene que ver únicamente con el desarrollo o no de los órganos sexuales y con tener relaciones sexuales, o sea, coitales o no. Sexualidad es mucho más que eso. Tiene que ver con cuidado de nuestro cuerpo, con cuidado de nosotros mismos, con querernos y aceptarnos tal y como somos para poder tener una salud sexual adecuada. Bueno, no existe un libro. Es también un poco el lema o la teoría de nuestro querido psiquiatra Jailer, que él dice que, bueno, ningún padre tiene un libro que te dice tienes que hacer esto o tienes que hacer aquello, pero vas aprendiendo sobre la marcha y el amor, la intuición. ¿Nos equivocamos o no? Porque somos seres humanos y todos cometemos errores. Vamos a continuar hablando del tema. Jailer está muy calladito, pero ahora en el segundo tiempo vamos a dialogar un poco con él y vamos a escucharlo. Nos vamos a una de nuestras secciones a reflexionar con esta sección Entre Confidencias y regresamos con más. No se vaya. Salud sexual y reproductiva. La sexualidad es uno de los temas más controversiales del ser humano. Mediante su ejercicio, se puede alcanzar el máximo de los placeres o la peor decepción, complicación o sufrimiento. Muchos jóvenes de tu edad empiezan a tener relaciones sexuales sin haber recibido información correcta sobre sexo seguro y los riesgos de embarazo temprano o la posibilidad de adquirir alguna enfermedad de transmisión sexual. El ejercicio de tu sexualidad puede conducirte a embarazos no planeados y con complicaciones, maternidad y paternidad tempranas,
matrimonios forzados, abortos, abuso o violencia sexual, riesgo de contraer enfermedades como sífilis, gonorrea, papiloma humano, hepatitis B o VIH-Sida, entre otros. Habla de la sexualidad de forma clara y verídica con maestros, familiares de confianza o con el personal de salud de tu unidad de medicina familiar. Si deseas utilizar un método anticonceptivo, infórmate de los métodos más adecuados para tu edad. La ignorancia en estos temas está afectando a miles de jóvenes como tú, cuando inician relaciones sexuales sin saber cómo protegerse. Continuamos conversando en Entre Nos acerca de la educación sexual, tema importante para toda la familia, padres, tíos, abuelos y para los jóvenes, también adolescentes que están pasando por esta etapa de la vida. También es importante que ellos se sienten con la familia a conversar, a debatir, quizás analizar, escuchar a nuestros especialistas en torno al tema. Ya sabemos qué es la educación sexual, a qué edad debemos comenzar y la importancia de por qué este tema hablarlo con nuestros hijos. Ahora, en eso de la importancia y de los padres que un poco lo notan que es normal, y es lo normal realmente, conversar con nuestros hijos de este tema, la confianza. ¿Qué importancia tiene la confianza? Eso de conversar abiertamente con los hijos, ¿cuál es la importancia que tiene en esta etapa de la vida, en los adolescentes, en los jóvenes? Buenas tardes, Aray, y gracias por la invitación. Para cortar lo que dejamos pendiente en el tiempo de diálogo uh-huh. pasado, hay que decir que hablar tempranamente sí. con los hijos sobre sexo o sexualidad no adelanta para nada el inicio de esta etapa en su vida. O sea que no hay que tener miedo al hablar sobre sexualidad con nuestros hijos, porque sencillamente eso no influye en nada. Simplemente llegan más preparados a esa etapa de la vida. En estos tiempos que estamos inundados de tecnología, que los niños y adolescentes están recibiendo muchos mensajes sexualizados en fotos, en videos, o sea, hay mucha información que les llega a ellos que no necesariamente viene de su familia ni de la escuela, redes sociales, series televisivas, o sea, que están inundados de estímulos de tipo. Hay veces que incluso están más preparados de lo que los padres piensan y se asustan cuando sencillamente llegan a tener intimidad o llegan a tener relaciones, y ya cuando van ellos a tratar, el papá o la mamá, tratan de hablar del tema sobre cómo enfrentarse, que es algo normal, ya el hijo ha experimentado bastante. O sea que hay que tener alerta, porque en estos tiempos, siempre lo decimos, los hijos se parecen más a su tiempo que a sus padres, porque evolucionan. O sea, en estos tiempos hay que hablarle tempranamente, obligado, porque están recibiendo bastante información al respecto. A través de las redes. Y los padres, en esta etapa de la vida, Jailer, los niños o nuestros hijos tienden a conversar, a comunicarse más con los amigos que esa confianza que debe existir con los padres. Y eso te dará la importancia que debe tener la comunicación directa y transversal entre los padres y sus hijos, porque genera confianza. O sea, ¿cuántas veces no hemos escuchado la frase en consulta, que no tengo a nadie a quien contarle esto? Médico, no tengo un confidente, a veces un amigo, a veces un vecino, a veces la pareja, pero debe ser el padre y la madre, sencillamente porque el vínculo que se establece desde el nacimiento, que aquí lo hemos dicho que es el apego, ya deviene en sí un vínculo que se traza para resarcir cualquier problema que pase y para orientar, educar y cumplir la función de la familia y de los padres, que es entregar a la sociedad individuos nutridos intelectualmente y capaces de enfrentar cualquier tipo de problema. Y nos sirve porque si la comunicación es adecuada y es transversal, el niño es capaz de confrontar cualquier problema sobre sexualidad, dudas, preocupaciones e incluso alertar a sus padres cuando consideran que alguien está pasándose de la raya. ¿A qué me refiero con eso? Toques no autorizados, demanda de cuando fotos. ¿Sí? O sea, los niños son víctimas de acoso sexual por redes y incluso físicamente por familiares y por amigos de la familia que pasan inadvertidos y se pueden convertir, si no son atacadas a tiempo, en formas de abuso sexual.
Y esto sucede cuando existe falta de comunicación entre los padres, esos niños que se quedan callados, generalmente, es cuando existe falta de comunicación entre padres e hijos. ¿Qué es lo que debemos evitar para que lleguen y lo enfrenten de una forma responsable esta etapa? ¿Qué va a suceder? Y que ese miedo debemos enfrentarlos porque va a pasar, nos pasó a nosotros, claro. Y que vivimos ya esas edades, no hace mucho, pero bueno, la vivimos. Y entonces hay que conversar con los hijos, sí, dialogar. Desde, no hay edad definida, ya Aymara lo decía, tú puedes hablarle al niño de sexo desde el nacimiento, pero que ya están escuchando, porque el niño solamente aprende lo que tú le dices directamente, sino lo que escucha y lo que ve. O sea que se va a exponer a un mundo de estímulos sobre ese tema amplio. Que a veces va a tener duda, que cuando se toca y siente que tiene órganos genitales, le preocupa. Y entonces el padre ahí tiene que decir rápidamente, eso es tuyo, eso es parte de ti, forma tu integridad y tu fisionomía como humano, como hombre, como mujer. Nadie puede tocártelo, no puedes decir eso a nadie, eso es tuyo. Entonces le hacemos conciencia, no le damos nada de sexo, simplemente estamos dando a conocer que eso es parte de su persona, de su integridad. Y así, poco a poco, con valor, porque hay que tener valor. A veces los padres tienen miedo a hablar a los hijos porque los incomoda a ellos, se sienten vergüenza, que es un tema difícil, es un tabú, como bien dice Maray, pero hay que tener el suficiente valor para enseñarles lo básico, porque en estos tiempos se están enfrentando a, como ya decía, estímulos de cualquier tipo. Valor, porque es difícil. A veces es difícil enfrentarse a esto la primera vez, ¿no? Ya quizás después fluye un poco, pero es difícil. Pero también es la falta del desconocimiento en este tema, es un error y provoca situaciones también complicadas. De eso vamos a hablar en el próximo tema, vamos a en el próximo momento de diálogo. Vamos a continuar conversando de la educación sexual en Entre Nos. Nos vamos ahora a la sección Para Hacer en Casa y regresamos. No se vaya, quédese ahí con nosotros. Hola amigos de Entre Nos, bienvenidos a la sección Para Hacer en Casa. Hoy le propongo un video muy interesante donde podrá conocer trucos geniales para hacer en el hogar. Espero los disfruten, lo pongan en... Hoy dialogamos en Entre Nos acerca de la educación sexual, un tema de interés para toda la familia, como cada jueves. Hoy exactamente hablamos de este porque es importante abrirse, conversar, comunicarse con nuestros hijos, adolescentes, jóvenes, que están pasando por esta etapa de la vida o que casi ya llegan. Incluso nos sentimos un poco preocupados cuando se está acercando y pensamos, ¿y ahora qué hago? Y nos quedamos en pausa. Bueno, vamos a continuar escuchando a nuestros especialistas que nos están orientando, nos están guiando por este camino con todo el conocimiento que tienen acerca del tema y de todos los temas que siempre debatimos acá en nuestro espacio Entre Nos. Nos quedamos en una interrogante. ¿El desconocimiento, Ismaray, también es algo que afecta en el tema de educación sexual? Por supuesto. ¿Qué sucede? Realmente muchas veces, además de los tabúes y los prejuicios que tenemos, o sea, socialmente, quizás por las conductas aprendidas, por las cosas que aprendimos de nuestros padres y de nuestros familiares, eso nos impide dialogar de una forma abierta y tranquila con, de esas cosas que les preocupan a nuestros niños y a nuestros adolescentes. Porque muchas veces nos preocupa, digamos, esas preguntas que nos puedan llegar a hacer los adolescentes. Pero yo he tenido padres muy alarmados cuando un niño le pregunta de dónde vienen los niños o cómo se hace un bebé. Y imagínense, a una edad un poco, o sea, que se quedan niños de 3, 4 años preguntando de dónde viene un bebé, de dónde yo vine. Y entonces a la hora de responder, primero porque se carece de las herramientas, pero el niño demanda constantemente esa respuesta y la familia tiene que prepararse, la familia en general, para responder de una forma adecuada. Los bebés no los trae una cigüeña. Y hay que explicarles de una manera lo más fácil de entender para ellos realmente, con la verdad, de dónde vienen los niños. Existen padres hoy que le dicen a los hijos que lo trae una cigüeña. Que lo trae una cigüeña. No los abuelos, los padres, muy jóvenes a veces, porque se quedan y no saben qué decir. No saben qué responder. Y van a estas frases ya hechas, antiguas. Y explicaciones que de alguna manera, lejos de ayudar
y facilitar el desarrollo y el aprendizaje de los niños tergiversa la información y su adecuado desarrollo. Por tanto, lo primero es que la familia tiene que comenzar a adiestrarse en esas respuestas que hay que dar y en cómo darlas de una manera fácil y sencilla y entendible para los niños, para entonces poder llegar a una educación sexual adecuada. Sí, la educación sexual adecuada es lo que debemos hacer, conversar con nuestros hijos, no sentir temor. Es complicado al principio, luego va a fluir. A medida que quizás los lazos de relación entre padres e hijos también con estos temas de conversación, pues se pueden hacer más fuertes en torno a la educación sexual o a debatir, hablar cualquier tema, conversar cualquier tema con nuestros hijos. Va un poco la importancia de conocer, del conocimiento acerca de sexualidad. A ver, realmente, de forma general, el desarrollo de las personas desde que estamos en la gestación es importante que se conozca por los niños, o sea, cómo se hace, cómo se llega al desarrollo, cómo nos convertimos en adolescentes. Hay muchísimas adolescentes que llegan por primera vez, o sea, tienen su primera menstruación y no tienen idea de cómo prepararse para eso. Esos son temas también preocupantes para la familia. La primera erección, la masturbación es un tema tabú para la familia en general. O sea, el inicio de relaciones sexuales, la intimidad, quiero o no tener mi espacio, o puedo o no tener mi espacio y mi intimidad, mi cuarto, una vez que llego a una edad determinada. O sea, en general son muchísimas las preocupaciones que de forma habitual tienen todas las familias que tienen un niño en la casa en pleno desarrollo. Esto es algo normal. Sí, es complicado, es hermoso, es una etapa maravillosa de la vida, pero es difícil, es bien difícil en el caso de los padres que van a tener los niños pequeños, que van a tener un hermanito, y entonces también ese momento en que ellos se tienen que acostumbrar a la idea y que no saben qué pasó y cómo llega esta parte del embarazo que ya comentaba. Bueno, forma parte también de la comunicación. Vamos a continuar en un último tiempo de diálogo conversando, porque ahora vamos a la sección El Bazar y regresamos con los consejos para toda la familia. Hola, bienvenidos a El Bazar, la sección de facilitación social donde usted puede conocer sus anuncios personales. Hoy comienzo reiterando la pérdida de los espejuelos de una niña que se extraviaron en el trayecto del Camino de las Caobas hasta la escuela Ricardo Sartorio. Los mismos estaban dentro de una cajita azul. Me informaron que estos espejuelos tienen una graduación y la niña los necesita con urgencia. Por favor, si usted lo tiene o conoce de alguien que haya encontrado unos espejuelos con estas características, puede llamar al teléfono 24844224, o también, si les es más fácil, pueden llegarse hasta acá el telecentro. Por otra parte, también les reitero, porque ya lo he dicho en varias ocasiones, la pérdida del zapatico de una niña de 10 meses. Esto fue por el parador La Enramada frente a su casa en Ronda de la Marina número 85. Por favor, igual, si usted sabe quién lo tiene o usted se lo encontró, pueden dirigirse a esta dirección, Ronda de la Marina número 85, o traerlo hasta acá al telecentro. También pueden llamar al 5240-2775. Y termino con la venta o la permuta de una casa con dirección calle Quinta número 2 entre L y M. La misma está compuesta por 3 cuartos, sala, comedor y cocina, además un patio con lavaderos y agua a las 24 horas del día. Los interesados pueden contactar a la doctora Yanelis, la alergista, a esta dirección o a su esposo Lázaro Mayo. Por hoy terminamos, sigan comunicándose con nosotros a través del teléfono 24844156 o el 24844157. Ahora sigan en Entre Nos. En los minutos finales de nuestro espacio nos quedan los consejos para toda la familia acerca de la educación sexual. Por favor. Sí, aquí rápido, que casi no tenemos tiempo, es sencillamente hablar, comunicar y cumplir con la función educativa de la familia. ¿Por qué? Porque evitaremos a tiempo abuso sexual, evitaremos embarazo en adolescencia, evitaremos enfermedad de transmisión sexual, que podríamos hablar un tema infecciones completo, también. Infecciones, dudas sobre la orientación sexual, que es importante, cómo el niño se orienta en su sexualidad. Y nuestro país tiene diseñado unas campañas de promoción y prevención de ITS, de VIH-SIDA, de embarazo en adolescencia, que son importantes que nosotros
como especialistas en mental debemos incentivar. Aquí incluso traemos un folleto que es Yo Amo Mi Cuerpo, que habla mucho sobre el desarrollo, sobre cómo aparecen los genitales, cómo cambia la voz en el niño, cuando aparecen los primeros síntomas de pubertad. Eso nos ayuda y nos ilustra de una forma sencilla y asequible a cómo la familia debe enfrentarse a los cambios que sufre el menor en esta adolescencia y en esta etapa tan importante de su vida. El consejo fundamental es que hay que hablar sin miedo sobre el tema, porque va a evitar consecuencias negativas para la familia y para la personalidad del niño, de niña, que debe ser al final una persona sana sexualmente. Familia, conversar con nuestros hijos, ya lo escuchamos por los especialistas, hay que dialogar, hay que abrirse sin miedo para conversar acerca de la educación sexual con nuestros hijos y de cualquier tema. Muy rapidito, porque sé que no queda tiempo para más, están haciendo señas, pero tienes un saludo. Lo comentamos en la pasada emisión, ustedes tienen en las redes sociales muchísimos seguidores, yo entre ellos, todo el colectivo. Estoy segura que nuestros fieles televidentes también, porque me encantan las publicaciones, las reflexiones que hacen tanto Ismaray como Yeiler en las redes sociales. Por favor, pueden hablarme muy rápido. Rápidamente, saludar y agradecer a todas las personas que nos ven y nos siguen, porque es algo bonito que acá ya te llamen a la calle y te pregunten, médico, ¿qué tema van a hablar? Entonces, el apoyo se agradece, aquí se agradece mucho, y en especial a dos personas, a mi barbero Eji, que él y su señora no se pierden un programa, son fieles televidentes, le agradezco mucho. Y que hace un trabajo maravilloso, sí. Muy bien. Y a Vilma Plasencia, otra persona que nunca se pierde el programa. Para ella y para Vilma y para todos los fieles seguidores de este espacio, televidentes de Entre Nos, muchísimas gracias por seguirnos, por acompañarnos a través de las redes o cada jueves. No olvides regresar la próxima semana porque vamos a continuar dialogando. Tengan todos una excelente tarde.